Nos encontramos, como podéis ver, en la oficina de Real Estate Segarra y Brate, que hoy organiza su fiesta, la fiesta del Día de Noruega, que se hace ya desde mediados del mes de mayo, y hoy se hace aquí desde Marbella porque hay una gran comunidad noruega en esta Costa del Sol. Hay colegios noruegos, iglesias para los noruegos. Bueno, la verdad es que ellos están aquí muy a gusto y nos lo demuestra Heidi diciendo, bueno, pues la cantidad de inversiones noruegos que hay aquí en la Costa del Sol, con lo cual nos alegramos muchísimo. Y hoy, para que veáis, nos hemos puesto aquí con la bandera de Noruega, incluso vestida con los colores de ella. Y bueno, pues vamos a tener toda una gran fiesta con un catering y la actuación también de Pilar Cerezo y Carlos. O sea, que vamos a vivir este día como si estuviésemos en Noruega, pero desde aquí, desde Marbella. ¿Qué os parece? Bueno, pues damos paso a toda esta fiesta. Así que felicidades a todos los noruegos que están de fiesta por el día también de la Constitución y que, bueno, nosotros nos alegramos de poder participar también de ella. Noruega es un país independiente, eso se celebra desde el 17 de mayo, desde el año 1814, y realmente es desde que tenemos nuestro libro de la Constitución. Entonces es un día muy muy importante para los noruegos y se intenta vestirse con los colores de la bandera, que ya estamos aquí, rojo, blanco y azul. Y ahora, aunque hay muchos noruegos que están aquí de vacaciones o porque tienen su casa aquí para veranear, han venido aquí a celebrar con nosotros, a festejar. Y bueno, y si estuviéramos en Noruega, ¿cómo se vive en esta fiesta? Para que no hagamos ideas, se hacen concursos, se disfruta de la gastronomía, ¿qué se suele hacer? ¿Qué es típico? Bueno, lo más típico del día 17 de mayo es realmente una fiesta para los niños. Los niños, todos los colegios van en, si traducimos, sería un tren, pero no es un tren, van en tipo cabalgata. Todas las clases y todos se visten en los colores de la bandera y va junto con su profesora y se pasea por las calles importantes de la ciudad. Y entonces, y luego es un día que ni se trabaja, es casi más importante que el día de Navidad, es que el Día Nacional de Noruega se celebra muchísimo. Y aquí, en la Costa del Sol, en Marbella, concretamente, ¿hay una comunidad fuerte de noruegos? ¿Hay muchos de sí, nosotros tenemos el Colegio Noruego, que está en Benalmádena, y tenemos también nuestra propia iglesia, la Iglesia Noruega, que está en Calahonda. Y en la iglesia ha habido hoy otro evento de, creo que de más de 300 personas, y lo mismo también en el Colegio Noruego. Y aquí hemos invitado a amigos noruegos y los que no son noruegos, que todos estamos aquí para celebrar el día. Bueno, estamos aquí en tu oficina, en un sitio muy bonito, aquí en la zona de Elviria, y ya voy a aprovechar para preguntarte por el sector inmobiliario, porque creo que está subiendo como la espuma, y queríamos saber cómo realmente para ti está este sector. Sí, hemos pasado ya unos cuantos años de la crisis y muchas personas no nos atrevemos ni de decir que estamos ya pasado la crisis, pero la realidad es que otra vez hay construcción. Otra vez todo el mundo está por venir a Marbella y la Costa del Sol, que está más en auge que nunca. Pero en general hay mejores tiempos en todo el mundo. Y aquí es el sitio donde mejor primero se ve. Porque la venta ha crecido y se ha duplicado incluso. Así que esas son cifras, no se lo cuento yo, eso lo vemos. Además siempre estamos ya con colas. Y Marbella está, yo creo que en un muy buen momento.
Pues muchas gracias por atendernos. Feliz Día de Noruega, que vamos a celebrar con todos tus amigos en un buen ambiente, porque además tenemos la actuación de esta gran familia que es Pilar y Carlos, ¿no? Sí, que nosotros ya hemos hecho casi tradición de nuestra fiesta aquí en la oficina de Elviria. Y viene Pilar y Carlos y nos va a cantar y yo creo que estamos a punto de empezar, así que vamos a escucharles y vamos a probar las tapas y unas copas, ¿no? Muchas gracias, Heidi, por tu invitación. Bienvenida. Y enhorabuena por tu empresa. Eres una gran empresaria, una gran mujer y una bellísima persona. Gracias. Muchas gracias, Elena, y gracias a Pepe, que está detrás de la cámara. Gracias. Bueno, en este día tan especial para los noruegos también va a haber regalos, muchas sorpresas, y que vamos a hablar, bueno, con una de las empresarias que hoy están aquí también invitadas y que también han tenido la gentileza de donar algo referente a su empresa, ¿no? Como es la cámara hiperbárica. Sandra, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal todo? Bueno, está muy bien, porque fíjate, con tantas personas de tantos países que conozcan también pues lo que hacéis, ¿no? Y para eso estás tú aquí también, para enseñar, ¿no? Aunque muchas personas ya la conocen, pero vamos a explicar un poquito más en qué consiste este regalo. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero quería acompañar a mi amiga Heidi y, bueno, también donar una sesión de cámara hiperbárica y una consulta médica gratuita. Pues mira, el tratamiento consiste en respirar oxígeno puro dentro de una cámara hiperbárica que es totalmente transparente, es monoplaza, cómoda y bueno, donde va a poder disfrutar la persona que gane el premio durante una hora un tratamiento de oxígeno puro. ¿Camarado en cuánto? En unos 170 euros. Qué buen regalo, un regalazo, ¿no? Para sentirse bien. La verdad, sí. Además es un tratamiento pues para bienestar general, estrés, cansancio, pero bueno, si le toca a alguien que tenga alguna patología, pues no sé, a lo mejor que tenga un problema, yo qué sé, una fractura o dolores musculares o asma o algo, pues también, ¿sabes? Y si no, simplemente para que nos regenere el colágeno, que también lo regenera el oxígeno. Así es, sí, para eso viene muy bien. Bueno, ¿conoces Noruega? ¿Has estado alguna vez? No, pero me encantaría. ¿Sabes qué pasa? Que el año que iba a ir a Noruega, a mi marido le dio el infarto. Entonces es algo que tengo pendiente porque iba a visitar 5 fiordos noruegos y a conocer muchos sitios de Noruega, pero bueno, es un viaje que lo tengo pendiente. Quiero ir. Organiza lo que me apunto yo también. Vale, cuando quieras. Gracias. Gracias a ti. Bueno, tenemos que hablar también con Olivia, que para esta ocasión tan especial incluso ha creado ella un adorno muy decorativo que lo lleva en el collar, ¿no? Cuéntame qué has hecho. Bueno, primero que todo, dar las gracias a vosotros que estáis cubriendo este evento tan importante como es el Día Nacional de Noruega y acompañando a nuestra queridísima amiga Heidi Charlotte Braten, una gran empresaria profesional reconocida en toda la Costa del Sol y en Europa. Y pues feliz aquí haciendo honor a la bandera de Noruega, he creado este fabuloso collar. Bueno, muy bonito, es una, además lleva los tres colores, que es del color de la bandera, rojo, azul y blanco. Sí, gracias, sí, estamos felices aquí. He visto las flores que le ha regalado a Heidi, que son maravillosas. Bueno, es que Heidi es una persona encantadora, maravillosa, la verdad que hay que felicitarla porque una gran profesional, persona muy humana, con mucho carisma y muy bondadosa, muy carismática. Es una mujer muy emprendedora y yo creo que una muestra es esta gente que estamos aquí acompañándola, todos los amigos y los empresarios que trabajan con ella, y felicitarla nuevamente de que aquí siga creciendo y fortaleciéndose como empresaria, como lleva tantos años, 33 años de servicio a nivel empresarial en la Costa del Sol. Gracias, Olivia, que te lo pases bien. Gracias, gracias a vosotros, gracias. Entrevistamos a doña Rosa Sánchez con su centro médico en Playas del Duque, que todo un éxito, porque todo el mundo queremos estar guapa, todo el mundo queremos estar bien, y está teniendo mucho éxito sus tratamientos y sus promociones también, ¿no? Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes, sí, ya de cara al verano hemos sacado unas promociones muy buenas de cara a que la gente esté bella, prepare la piel para el verano. Y bueno, tú sabes que no solamente tenemos estética, tenemos muchas especialidades médicas, pero hemos sacado una promoción muy buena e invito a la gente a que llame a Celumed Clinic y se informe, porque van a quedar sorprendidos. La gente está alucinando porque salen resplandecientes y se gasta un poquito de dinero, que esa es la idea. Bueno, me decía Heidi que tenías también hoy un obsequio también para sortear en esta fiesta, ¿no?
Bueno, yo le he pasado a Heidi varios bonos, sí, que yo espero que sortee, ¿no? Hoy en este día tan bonito del Día de Noruega, el Día de la Independencia de Noruega. Así que aquí estamos compartiendo con ella, es un momento tan bonito. ¿Noruega? ¿Has estado en Noruega? No conozco Noruega. Tenemos que ir a Noruega próximamente. Okay, vamos a hacer un grupo. ¿Tú qué prefieres, cuando siempre de noche o cuando los 6 meses que es siempre el sol? No, yo soy mujer de luz, de día. A mí la noche no me gusta. Bueno, me gusta, depende, ¿no? También tiene sus momentos agradables la noche. Y aquí en Marbella tenemos unas noches muy bonitas, noches de fiesta en verano, que son inolvidables, inolvidables. Pero soy mujer de día, me gusta la luz. Bueno, hace poco, ¿no? Te han otorgado también, te han nombrado Lady Marbella, ¿o cuál ha sido el premio otorgado? Sí. Rosa, Lady Marbella. Ha sido muy simpático, yo le agradezco mucho a la gente que me ha votado. No me lo esperaba. Me dijeron, ¿estás nominada? Y digo, ¿cómo ha sido eso? Por lo visto, pues bueno, querían volver otra vez, ¿no? Hubo un tiempo que hace 25 años o 30 años se hacía esto de Lady Marbella. Y han querido volver a los organizadores a volver a echarlo para adelante y abrieron unas líneas de llamadas de votación y bueno, pues debe de quererme mucho la gente, porque además que ya lo dije cuando me dieron el premio, dije que Marbella es una ciudad de ladies. Aquí hay muchas ladies que valen mucho. Entonces, bueno, si me han elegido a mí tengo que estar súper orgullosa y seguro que es porque tenían que elegir una, porque si hubieran podido elegir muchas, hay muchas ladies. ¿Otro año? ¿Otro? Claro. Hay muchas ladies a las que yo quiero mucho también. Pues enhorabuena, ahora te decimos lady ya, lady Rosa. Bueno, lady es señora, entonces yo ya por mi edad también soy señora, ¿no? Digamos que ya eso de chiquita nada. Me alegra que sea lady, que sea señora, es muy bonito. Y yo soy Rosa siempre, para todos mis amigos. Bueno, pues muchas gracias y que, bueno, te cogeré cita porque yo también quiero estar guapa, igual que tú, igual que todas las chicas. Además, que van aquí. Que tú más que nadie, ¿eh? Que tienes una imagen de cara al público, así claro que tú que la sí. Primera. Nos vemos esta semana. Que claro que sí, gracias, claro Rosa. Que sí. Gracias. You.